cargado de sueños y expectativas, Wender llegó desde Venezuela y te invita a conocer la historia de otros inmigrantes que, así como él, escogieron nuestro país y a la Araucanía como su segundo hogar. Porque yo, en Chile me quedo. En Chile me quedo, conducido por Wender Villalobos, todos los miércoles a las 22:30. El director de este mercado, Wender Villalobos, aseguró que se encuentran revisando los reglamentos de ubicación para decidir el lugar exacto de esta caminería que evitará los accidentes de tránsito. Nadie es exclusión. Si ellos necesitan una caminería, se le hará la caminería si está dentro de los reglamentos que existe la caminería, porque es para favorecer el mercado bolivariano. De hecho, vienen unas remodelaciones muy importantes para el mercado bolivariano, viene un elevador de carga, viene una pasarela, viene también una rampa para las personas discapacitadas que nunca nadie pensó en... Pero te dije que hablara con las víctimas de ellos, me los pichara y yo, pate, yo, mijo, yo por plata voy durísimo. Y que me piche las víctimas de ellos, si me pasan algo y verga, y yo salgo a denunciarlos a ellos. Por más que me tiren en mi verga, mijo, yo lo salgo denunciando a ellos. Esta cuenta, se la pasa extorsionando, aquello. Pero yo no me voy a meter en ese peo sin plata, porque yo sé que voy a recibir coñazos. Y yo no voy a recibir coñazos de ellos de gratis, mucho lo siento. Yo voy a denunciar la cuenta de ellos si las víctimas de ellos me pasan una vaina, ¿entiendes? Si no, de resto, yo dije que no me voy a meter en esos peos así, marico, si no hay plata, porque voy a recibir coñazos de gratis, los demás llenándose los bolsillos y yo dando la cara por los demás sin real. No, mi amigo, qué bajo, le dije, negativo. Pues es que le digo a ellos, si ellos quieren tal, bueno, lo que pasa es que ellos están ofreciendo plata y están ofreciendo verga, pero claro, te quieren tirar coñazos a ti. Más la que ella tiene asociada, ¿quién la sigue a ella? Más lo que siguen a Raymond, los de Justin, o sea, toda esa red, ya he visto, les he tomado fotos a la cara de ellos, a las capturas, me he buscado publicaciones vía de ellos. Tengo un verguero aquí, marico, que a la hora del te voy es durísimo contra ellos. Pero, marico, como te digo, con plata en el bolsillo, yo no me voy a meter en ese peo porque sabe que me van a dar duro. Entonces, bueno, me van a dar duro, pero con plata en el bolsillo y yo contrarrestando 10 veces más que ellos. Porque tú sabes que yo cuando me vuelvo loco, marico, y doy, la gente me dice, Wender, pero no le pares, y yo sí le paro, voy para adelante, chaca, y le pongo picante y le invento una verga, y le pongo más, y hago montaje y hago un poco de verga. Tú sabes que yo me vuelvo loco. Escucha, Sapo Gustavo Lainé, por acá te habla Wender Enrique. Mira, Sapo, para que se lo pases a Patricia, voy a sacar los audios tuyos hablando de Patricia, ladrón, donde estás jodiendo, y donde voy a sacar los audios donde tú hablas con tu tío. ¿Te acuerdas? Ratón, el ladrón que se está robando el oro allá, el militar coronel que se está robando el oro allá con los chavistas en Venezuela. Vamos a ver si vas a publicar esto también. Ladrón, voy a publicar la coñaza que le das a tu mujer y las órdenes que tienes en los Estados Unidos. Ladrón, Gustavo Lainé. Por acá te habla Wender Enrique. Pásaselo a tu socia, Patricia, o al otro periquero de Gilbert Caro. ¿Oíste? Ladrón, guauga, Gustavo Lainé. Te lo voy a publicar todito, los videos, y voy a poner tu nota de voz hablando con Diosdado y hablando con las ratas esas de ¿cómo se llama? Del tito tuyo, el coronel ladrón ese que está allá robándoselo. Escucha, Sapo Gustavo Lainé, por acá te habla Wender Enrique. Mira, Sapo, para que se lo pases a Patricia. Voy a sacar los audios tuyos hablando de Patricia, ladrón, donde estás jodiendo, y donde voy a sacar los audios donde tú hablas con tu tío. ¿Te acuerdas? Ratón, el ladrón que se está robando el oro allá, el militar coronel que se está robando el oro allá con los chavistas en Venezuela. Vamos a ver si vas a publicar esto también. Ladrón, voy a publicar la coñaza que le das a tu mujer y las órdenes que tienes en los Estados Unidos. Ladrón, Gustavo Lainé. Por acá te habla Wender Enrique. Pásaselo a tu socia, Patricia, o al otro periquero de Gilbert Caro. ¿Oíste? Ladrón, guauga.